Buenas noches, bienvenido al departamento de los famosos. René Franco, Rafael Ramírez, un gusto tenerlos en mi departamento. La realidad, de no nuevo les digo, los invité a mi departamento de los famosos porque sé que no fueron invitados adentro de la casa de los famosos. Dije, pues, lo voy a invitar a mi departamento de los famosos. Digo, okay. René fue invitado a ser crítico, pero no lo invitaron a estar a ser parte adentro de, los, de la casa de los famosos. Entonces. Bienvenido René. Es, es tu departamento. Rafa, es tu departamento. Muchas gracias. Y déjeme decirles: es, es, obviamente, este programa estamos haciendo una prueba para después traer a los famosos. Entonces, ah. se, se pueden equivocar, pueden decir lo que ustedes buenas quieran. Buenas noches, y... querido público. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Saludos, saludos, saludos. No, no es cierto. No ¿Sabe saben. Saludos a su público, maestro? Dígales buenas noches. Saludos a todos. Sé que hay como 10 millones de personas allá Exactamente. viéndonos. Eso. viéndonos. Y no saben el honor que es para mí iniciar el primer programa del departamento de los famosos con esas grandes, grandes personas, sí. grandes artistas, comediantes, razón, razón, actores. Uf. Este no puede ser mejor que esto, ¿no? <laughs> Digo actores, porque el nos hasta estaba más. Salud. 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 ¿Qué estás tomando, yo estoy tomando una Coca-Cola. A yo ver. Soy... Yo estoy salud. tomando coñac. Ay, coña. <laughs> no, yo no, yo no. Mira, no quiero entrevistar gente. ¿Entonces? Lo que quiero es platicar con ustedes y que la gente sea testigo de lo que se va a hablar. Pero tienes que hacer preguntas. Porque luego, ¿qué es lo que pasa? No, ni ahorita lo vamos a hacer. Ajá. Aquí las tengo, ¿no crees? Aquí las traigo en el celular Ay, güey. Y espérense, ¿qué pregunta vamos a hacer? Pero dije, yo quiero el platicar con amigos, de decir, oye, fíjate que platicé con Rafa Ramírez, fíjate que platicé con René Franco. ¿Sabes? Que a lo mejor los amigos dicen, el está loco. Entonces dije, voy a tener que grabarlo para que, para que me crean para que se van ¿Sí? Ya los veo todos interesados ahí, mira si sí es, <laughs> sí es cierto sí, sí los llevó Si sí los, sí los tiene eh, Oye, ¿por Ajá. qué la idea del de, de depa? Porque lo quisiste hacer así Como que en tu depa como en... ¿Sí? sí, dije yo, sí los quiero invitar a mi depa uh -huh. Este, si ustedes Se fijaste en la recama ahorita que pasamos sí, sí, Digo, sí. no tendí la cama pero, pero una disculpa no vino la que me ayuda A hacer el aseo uh -huh. Pero dije, los voy a pasar a la sala que se está organizada estás haciendo lo que sea se si vives en el estudio Aquí vivo como Elon Musk. Sí. De hecho. Así este... le hace Elon Musk. Vive donde trabaja. ¿En serio? eh claro. Pues yo aquí vivo. <coughs> ¿Sabes quién más es así? ¿Quién? Pues seguro, seguro. sí Oye, es cierto. Sí. Oye, yo sabía que por eso te tenía que invitar. A, a ver. Vamos a hablar de puras cosas cabronas. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Cuándo perdieron la virginidad? Primero la anfitriona. Fíjate <laughs> <laughs> que acabo de ver Chico Luida. Oye, pero... pero, pero, yo, no pero eh, yo no voy a contestar, eh. Yo no voy a contestar. Yo sí puedo decir la edad. 25 años. Pues a mí no me lo van a creer, pero la mía fue a los 18 años. ¿Por qué no te lo vamos a creer? Porque, van a decir, como ya eres mayor de edad, no vas a decir que eras menor de edad para no meternos en problemas. Ah, ya, ya. 18 años. Okay. No, ya los y, y fue desagradable. Espero, digo, no sé la de ustedes, pero la dolió, mí fue muy, desagradable. ¿Te dolió? No, <laughs> ¿Por qué fue hasta los 18 años? Porque yo no tuve una cultura, a mí nunca mis papás se sentaron conmigo a decirme, el tener relaciones es esto. Y como a yo no había no pornografía a ni nadie. nada, yo, no sabía yo ni sabía ni cómo estaba yo, porque... el rollo, ¿eh? No, les digo una cosa y es, y, y es en serio. La, el tema de la pornografía a mí no me gusta. Haces bien. Y no sé si es por eso Pero que a, yo a soy ver, como muy tranquilo. ¿por qué sistema, yo, porque yo hasta los 25 años no tuve nada que ver con nadie. Porque subiste expreso, nos acabas de platicar. ¿no? No. Te encerraron a los 15. Y... No. Ah, no. ¿Entonces no. ¿por qué fue entonces? A los 15 era 1980. Ajá. Y surgió el virus del SIDA. Y yo estaba a los, diez, a los 15 no, no. diciendo, ¿cómo es esto del sexo? Sí. Y me leí, el periódico de universal decía, "Crece el cáncer de los homosexuales. Me puse a leer la letra de nota y dije, uno, esto no es cáncer, es contagioso. ¿ca? Dos, de los homosexuales, mis polainas, o sea, biología es biología. Claro. No solo yo, sino varios amigos, nos volvimos súper conservadores y no vamos a tener nada que ver hasta que no nos casemos, claro. ¿Y quieres saber qué es lo peor? Ajá. Dos, lo hicimos. Hasta la boda. Ah, sí. O sea, literal, llegaste. Fue una manera de, como de, ok, no voy a hacer nada. Ni... O sea, como, no sé, fue miedo, fue yo qué sé. Pero sí sé de varias personas uh -huh. más grandes que yo que muchos terminaron infectados, hombres y mujeres. ¿eh? O sea, sí pasó. Y claro. Bueno, en México, ahorita, por ejemplo, la gente no lo, no lo habla. Pero en las zonas urbanas la tasa de enfermos de VIH o de contagiados es, es, ¿es elevada. En ciertos lugares, hombres y mujeres es 60-40. Pero en las uh -huh. partes más veracruz, es 50-50. Hombres y mujeres. Y nadie, será, nadie quiere echarle ojo a eso. Sí, no, o sea, no, no, no. por medio. O sea, por Como medio, que es un, un, un tabú, ¿no? Fue un tema de, me voy a morir. Me voy a morir de joven sí, sí, sí. si intento cualquier cosa. Fue una generación entera que pasó mucho de eso y hubo mucha gente asustada, porque además ocurre que no se sabía si los condones servían o no. ¿Sí? Entonces, el sí, que sí. ves ahorita, que llegas a la farmacia, y ah, no, ves todo no, eso es precisamente porque eso fue lo que pasó. Diez años después, más o menos, se supo que los condones funcionaban. Diez años después llegó una cosa llamada lubricantes de agua, porque primero les ponían crema y se echaban a perder. Sí. No, pero aparte de la desinformación, ¿no? O sea, decías sí, mí, en un beso pensabas que te contagiabas sí, ¿no? Claro. Deja del tema del condón, ¿no? Sí, sí, no, no había, no había mucha información. A mí me tocó a los 17 años y, y a mí me pasó pues, con una tías, chava, dices, una chava mayor que yo, uh -huh. que fue quien, quien pues, literal a me ver, dijo si fue por 80, aquí, ah, 17 años? Ah, ah. Entonces ¿qué edad tienes, Rafa? Sí. ¿Cuántos años crees que tengo? No sé. Bueno, más bien dime cuántos años me veo, porque. Soy, soy cuarentón. Ah. Eres más grande que yo entonces. ¿Tú cuántos ¿En años Yo creo que era... 46. Ok, ¿y tú? Yo tengo 44 años. ¿Y yo? 58 y... amigo. Yo tengo 58. Tragaños, pues es... ¿eh? Que no sé si. Te has si conservado has... bien. Yo no sé si me conservo, yo tengo 58. O sea, yo tengo la edad de Cristo después de eso. Soy grande, cabrón. <risa> <risa> ¿Y la experiencia que tienen? Ya me imagino la experiencia que tienen. ¿Qué tienes. te causa curiosidad de sí. mí? A ver, dime algo así. No, 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 ninguna, al contrario. O sea, ¿Sabes qué me causa, qué me causa curiosidad? Que dime. Tantos años, eh, digo, hablando ya en el tema profesional, de, 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 también con Rafa y contigo, pero más contigo por los años que tienes. Digo que no lo has dicho, pero ya me lo dijiste hace ratito, que tienes más de 30 años de experiencias, ¿correcto? En medio, seguro. ¿En el medio? Sí, seguro. Yo me pongo a pensar, yo, yo, yo admiro mucho, digo, si uno que, que, que está en el medio de, de, de ventas, seguros, si y vas conociendo en la vida, vas conociendo muchas eh, personas, mujeres y todo ese rollo, de repente tienes muchas tentaciones, ¿no? Yo me agarro pensando, en dado caso que ustedes que son públicos, que son artistas, ¿cuántas tentaciones? Adentro de la industria o sí, afuera. No, no, de, yo, deja de lo de adentro. Afuera. Adentro de la industria, ¿Yo? cero, si sí, una vez me, me he besado por ahí con alguien sin duda si sí, me ha tocado beso no lo voy a decir, pero sí me ha tocado beso y les daría envidia, muchachos ya pero me lo dijo, ya me lo dijo no, Ward, ya no, me no, no, ya, ya no, jamás revelé. jamás la señora no, no, jamás la señora, no, la señora no, es que verdad. es una de las personas más lindas no, pero no, no, mentira. no, jamás ella pero tampoco voy a decir nada, si sí, me ha tocado beso pero ya tener relaciones dentro de la industria Nunca. Yo no. ¿Para qué? ¿Pero tentaciones sí? Mira, la mayor tentación que como si se llama Angelique Boyer, yo la vi sentada y dije: Ojalá y nunca me enamore de alguien así, y ojalá y nunca me pele, porque estoy hecho pedazos. O sea, <laughs> y luego si yo, se como con el Castro y ve cómo quedó todo así. Todo, todo. Quedó como Santiago Krill. <laughs> no, no, no. Era, los amigo, ojo, no amigo, ojo, yo no dije que un con un candadito quién. nos vamos a. Foder. Amigo, amigo. No, nunca dije que con quién, nomás dije tentaciones. Hablé de tentaciones, ojo, eh. Amigo, los caballeros. Claro, no tenemos. No tenemos, no tenemos memoria. memoria. Es cierto. O Se perdón, pero. Pero es complicado, ¿no, Rafael? No, señor. No, es, es un, tema, es un y, y, tema de ser leal contigo mismo. Sí, pero yo, yo lo que veo es, digo, es complicado, por el, 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 la mujer se enamora mucho o sea, por la admiración de una persona, ¿no? Y obviamente a veces. Se, se enamora por el por artista, por, la, por lo que admira. A veces, yo, 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 yo tiendo a ser, ¿verdad de verdad, mis relaciones, muy maestra milagrosa, ¿sabes? O sea, muy voy a dar todo, voy a dar todo, 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 todo. Y no funciona bien. O sea, eh, ¿por qué se han enamorado de mí? No sé. ¿Hay alguien que realmente me haya querido en todo este tiempo? No lo sé. No sé si, si realmente alguna de las personas con las que yo he estado me haya querido. Porque, porque yo, eh, yo sí tengo ahí emocionalmente cosas que me hacen... ¿Dudar? No, no, no. Ser dócil. Ah, ya. Eh, ser fácilmente abusado. O sea, parece broma. Pero yo he sufrido abuso serio en relaciones de personas que me han quitado mi estabilidad, mi alegría, me han dejado solo, encerrado en mi casa, sin opción de platicar con esas personas y sin opción de nada, y yo aguantando a ver si se curan las cosas, pagando terapias, y, y, y en algún momento dado, pues no, no es posible, porque también llega la terapia en la cual tú le haces caso a la terapia, y la terapia te dice, ya, para, no hagas más esto, no, no le resuelvas los problemas a la gente. Y claro. cuando dejas de reaccionar frente a una persona que tiene eso, básicamente pierde el control. O sea, ya cuando no empiezas a entrar sí. en la bronca y no entras, se pues, eh, pierden. Entonces, pero, pero, eso, eso es algo que, imagínate eso, más mi chamba. Okay. Claro. O sea, que me pasa eso y, y lo he hecho. Eh. O sea, sí he trabajado con personas con las que, con las que he estado por ciertas circunstancias. Es complicado, una complicado. relación, digo, yo tengo 22 años casados y, y actualmente vivo una, una etapa complicada, ¿no? Una etapa donde, me, donde estoy en una uh -huh. balanza de decir, uh -huh. continúo con mi matrimonio o no continúo con mi matrimonio, ¿sabes? Uh -huh. y, uh -huh. eso es lo, y eso es lo complicado, tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y luego más de tantos años, yo me casé muy chavo, ¿no? A los 22 años yo me junto y a los 24 años yo me caso. Uh -huh. Pero realmente son, son temas, y fíjate que, que aprovechando, digo, que bueno que tocas el tema, eh, me he aprovechado de escuchar podcasts de temas de, de separación, de temas de duelos y todo, y digo, yo no creí que un día iba a estar viviendo esta etapa que mucha gente vive, ¿no? Sí. Y hasta ahora digo, es bien fácil pensar y decir, este, pues nos separamos y ya, hombre, cada quien en su camino, pero no, hombre, dejas, de, estás dejando una, toda ¿Y en una vida estás de ¿no? ¿En qué me estoy apoyando? Mira, eh, primero que antes que nada, pues me apoyo en Dios, porque soy católico. Soy no católico bien. y creo en Dios, ¿no? Este y me apoyo mucho en el tema de mis hijos, que los veo bien. Me, tengo, me apoyo mucho en el tema también de, de mi esposa, que estoy viendo ahorita una separación, pero me apoyo en el tema pero de que. Pero psicólogo no. He dos terapias, uh -huh. pero les, digo, les voy a decir algo muy importante. Yo creo que como todos los días, uh -huh. bueno, de lunes a viernes, me levanto al gimnasio y lo primero que hago desde que me levanto pongo un podcast uh -huh. del tema. Uh -huh cuando voy con el psicólogo, resulta que hace cuenta que nada más voy yo a hablar y nada más me dice sí, tienes razón en eso. Y, o sea, ya como que ya el hacer una, una, una plática con un psicólogo es como que yo mismo le platico y yo mismo me contesto, me dice, y ya nomás me complementa, ¿no? Y siento yo que, que a lo mejor el, el que yo lo esté haciendo por medio de los audios, de los podcasts, eh, siento yo que yo, hace cuenta que diario, diario amanezco con un psicólogo, ¿no? Y eso es lo que me ha estado sirviendo, ¿sabes? Te va a dar un consejo. Y lo decimos siempre, ¿quieres una buena terapia? Vete a ver un comediante, te relaja y te sale más barato. <laughs> okay, nada más caballeros, yo les recomiendo mucho la terapia. Miren, alguna vez en un grupo de doble A, por ejemplo, yo escuché algo cuando alguien decía es que no sé cómo escoger un padrino. Uh -huh. Y le contestaron otro pendejo que no seas tú. Ah, sí. Los psicólogos y las psicólogas, si no te gustó esa, piden la segunda opinión. Pero la resistencia a la terapia está mal. Y eso de lo que hablas se llama resistencia a la terapia. No, yo me, me refiero a mis podcasts. Uh -huh. Me hago el. No, no funciona. Tiene que ser otra persona que te esté oyendo. Y si no dices nada, te vas a ir a tu casa porque no dijiste nada. Pero esa persona te dice, y ahora, la siguiente vas, va, un día, a la tercera, la cuarta, te va a decir, pero usted me dijo esto. No, pero. Y ahí vas a ver lo que has estado diciendo. Por eso tienes que hablar y hablar. Pero yo creo que solo hay dos opciones: terapia y efectivamente Dios. Digo, vamos a aprovechar que yo creo que Rafa lo veo así, bien contento, bien. Todo bien, tu matrimonio. Le vas todo a dar bien, a Rafa. A ver, a ver. Es que interrogamos? A ver. Vamos a interrogar a Rafa, a ver. ¿Cómo venga. vas tú? ¿Cómo vas tú, Rafa? ¿En, en dónde? ¿En el, el tema trabajo, personal? El tema... ¿En la familia? en sí, la familia. Yo llevo. 20 años de casado. Qué bueno. No ha sido fácil. No. Mi mujer me conoció estudiando juntos en la, Facu en la facultad de Derecho. Ella me conoció como abogado. Después. A chingar Conoció al comediante, sí. Generación mm. 98-2002. Saludos mm. a mis excompañeros. Mm. La verdad es que no fue fácil, fue complicado. Porque cuando yo empiezo con el tema de la comedia. Mm pues es un giro totalmente muy diferente. Empieza a haber celos por parte de ella. Y empezamos a tener conflictos. Porque mm. la gente pues te buscaba o oh, estaba más chavo. Y, y... me y, estaba cogiendo a todo el mundo. Y me estaba yo chingando a mis fans. <laughs> no, no <es> cierto. <laughs> En ese tiempo me acuerdo que tenía tres bailarinas Ajá. y las tuve que despedir porque salieron embarazadas las tres. No, fue complicado, o sea, no fue, no fue. Y, qué, do, y, y ahora que sí. tienes esta edad, y si te volviera a pasar, ¿qué harías? Si me volviera a pasar, ¿qué? Eso. Eso. ¿Qué harías? Pues yo creo que lo mismo. Mira, yo creo que no me arrepiento de nada, de nada de lo que he hecho. Si, si tú me preguntas Qué cambiaría, por ejemplo, o sea, de aquí mi vida. quitas a las bailarinas y llegando a la casa diario te atienden, te besan. Ah, no, no. Ah. Pero la realidad es que, este, no cambiaría nada de mi vida porque si no no estaría donde estoy ni lograría lo, la, la madurez de la relación como la que tenemos ahora. Porque no ha sido fácil. Quien te diga que existe el matrimonio perfecto es mentira, es una falacia, eso es, pues, es falso. Yo creo que el matrimonio se construye día a día con tus errores, sus errores. El noviazgo es muy diferente a cuando ya vives con la persona, que le aguantas hasta que se eche un pedito. O sea, detalles que, que no conocías. como que le aguantas, no, sí, sí, no o sea, es parte del paquete. Se supone que sí, pero no sabes que a veces <laughs> no, es muy <laughs> querido. ¿no? Así es la vida. <laughs> cuando vienen los hijos es otra etapa. Otra. Cuando, cuando crecen los hijos, o sea, otra. Es muy diferente. Y tienes que saber sobrellevar. Porque. Vuelvo a lo Tú mismo. ¿Sabes qué que, me, ¿sabes que es lo que me pasa ahora a mí? Ajá. Después de 30 años, hace como un año, le hice caso a la terapia. O sea, le hice caso al terapeuta, ya no me hice caso a mí. Siempre vamos a la terapia a ver qué, qué, qué le gusta y allá jarra sí, y va sí. y lo va arreglando. En esta ocasión era tan importante para mí salvar a mi familia que decidí cambiar por completo. O sea, dijiste, va. Y me curé yo. O sea, a veces... No ocurre en colectivo, sí. pero yo me curé. Realmente yo te puedo decir ahora que si una persona es celosa conmigo, es su problema, no el mío. La psicología bueno, sirve. ¿eh? ¿Y estás de acuerdo que, que eso es madurez? No, es psicología a la que le hiciste caso o es darte cuenta de que estás loco. Estás loco, cabrón. O sea, estás, estás echándole la culpa a una persona que... ¿Qué chingado? Estás no. echando la culpa de tus pensamientos, cabrón, de tus pensamientos. Y tus pensamientos, esta cajita es tu responsabilidad, caro. Y ese es el problema. Pero, sí. pero yo creo que te, te enfocas en algo que nos está sucediendo al final. Y si, y si que estamos buscando la paz mental, pues ¿qué tenemos que hacer? No? Yo creo que hay que enfocarnos en lo que hacemos, el tema de trabajo y todo. Y decir ah, tienes sí. pareja o no tienes pareja, lo que menos puedes estar pensando es si te está poniendo el cuerno o no. ¿Sabes? Mira, mira. Te de cara. Yo estoy incómodo porque me que traído tra 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 aquí. Sí. sí. Ya es tu culpa. <risa> <risa> Así es. ¿Sí? La mecánica ¿Sí? de las parejas irresponsables que arman una bronca y luego y no hay salida. Sí, sí, y es, los celos ¿verdad? están involucrados en eso. Cabrón. Entonces realmente llegar a una relación diferente. A mí, para mí, ahorita ya no sé ni con quién, güey. Porque primero tiene que ser alguien inteligente, espero. Sí. Y en segundo lugar tiene que ser alguien que no esté. En esto, que es una chinga horrible. Sí, 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 sí. La gente sufre mucho sus relaciones, la pasa muy mal, cabrón. Pero ¿estás de acuerdo que es como una cultura? Sufrimos, como es, sí, es como una parte. De, es que si no sufro, no es no verdadero es, amor. Exacto. No, cabrón, eso es, es, es falso. A, mí, a, las, a las mujeres en general, y esta es una parte, de las mujeres, les hicieron creer algo que solo les va a causar problemas. Y es que el hombre las quiere cuando las adivina. Hey. Eso es, amigas, imposible. Más del 99% de las veces terminarán frustradas porque no tenemos dotes de telepatía. Si quieren algo de nosotros, nos lo tienen que pedir. <laughs> sí, sí. Oye, René, tú te ubicas, el... te identificas con esto, tú también. O sea, es una claro, cultura claro. que manejamos. Claro. Luego... Y, René, ¿Y estás buscando actualmente una nueva relación? Sí, no. Yo sí me quisiera volver a casar. Quiero más hijos. Quiero ver al mío. Sí, yo soy un hombre de familia. Y. ¿Qué no, malo. no te gusta estar solo. Soy un hombre increíblemente capacitado para estar solo. Eh, me disfruto mucho estando solo. Eh, más del 60% de mi vida, del tiempo he estado solo. O sea, y, y, pero la compañía también. Hay un momento en que dices: si quiero la compañía, si quiero una familia, si quiero intentarlo. Y yo, al menos, estoy seguro que. Lo he intentado con todo lo que tengo, con todo lo que tengo. Si no se ha dado, pues ni modo. Pero es eso. Entonces, me gustaría llegar ahí. Sí. Sí, claro. Está fácil, lo veo difícil. Pero sí me encantaría tener una cómplice. Una, dije, ¿eh? no con tus mamás que me preguntas. Me encantaría una cómplice. Una, una, para mí las relaciones de pareja es muy sencillo. O sea, las mujeres son maravillosas. O sea, te, son otra. Sí, sí. Sí. Oye, si, si lo viéramos como, como tema de, de, de experiencia, no este, te casas una vez, te casas dos veces, te casas tres veces y sigue uno como buscando la cosa. ¿Qué crees tú que sea entonces el secreto para decidir si, un una hace, persona? Un día y... hace muchos años me encontré a Ana Luz Alazar en Radio Fórmula. Ana Luz es una chava que trabajó en la, estuvo en la academia. Y ahora está un tema de la violencia clerical que sufrió y tal. Uh -huh. Y después de un truene durísimo, a los 48 años, 50, dije, ya, no, me voy a dedicar a nada. Y empecé a andar con alguien. Y de repente me dice, ¿y cómo vas? Le digo, pues estoy andando con esta persona, pero no sé por qué tal. Y luego me dice, no te rindes, va Le sigues buscando, cabrón. Y la vi y dije, puta, sí es cierto, cabrón. Se le dio un abrazo. Y me dediqué a esa relación. ¿Qué tal? Mira, ¿para qué buscar un psicólogo? ¿Estás de acuerdo? ¿no? Otra más. <laughs> aquí que aquí te lo resistes. tenemos. No, no, yo le decía a un llama, amigo, se llama Resistencia <laughs> al Calor. No, no, no. Tenía un no, amigo no, no, que no. llevaba cuatro matrimonios. Entonces no, entonces no y es. le dije, no, ya dijo que no. <laughs> y decía, yo le pregunté, oye, ¿y cuál es la diferencia entre tus cuatro matrimonios? Me dijo, mira, es el mismo infierno, nomás con distinto diablo. <risa> <risa> si tú no cambias... <laughs> sí. Si tú no cambias, sí. No, eh, mira. Si cambias, te vas a encontrar a otro tipo de demonio. Y el es tema. que ese es el problema, ¿no? O sea, y, y luego pasamos por la etapa de que una, dos o tres veces te casas y al final así, dicen, es que sigues el mismo patrón. No, es que seguimos siendo los mismos. Sí. Esa es la realidad. Es que seguimos no es, cayendo es que, nosotros es en que, los que errores. Es, que, es que yo sí. que parte desde el principio, parte desde el sí acepto. Cuando la persona acepta y después no se responsabiliza de ello, es totalmente responsable de decir, sabes que ella me arrepentía, me voy. Pero no estarte chingando para que cambies tú. Esa no era la plática, René. O sea, ¿Por qué sales con que... Es que no, es que sabes qué pasa. Es que sabes qué pasa, Rafa. Que a rato, rato que se acaba el programa... No un va a por cobrar esa cara. ¿sí? Nos va a querer cobrar la consulta, ¿sabes? Y me toca mañana ir al psicólogo. Entonces, ¿ya ah, para qué voy? Ya ves. Ya para qué voy mañana al psicólogo, pues ya déjale cancelo. Entonces, ¿de qué se trataba el programa? <laughs> no, Esas es en tu departamento. Robes. Gracias. Qué bueno que tú tocas el tema. La verdad, lo único que me preocupa un poquito es que tú y yo, como que sí entendemos ahorita lo que estamos pasando por el mm. tema. Y el Pero 90 Rafa, no, entonces. De la población, no, hay mucha población allá afuera. Hay mucha población, claro. Exactamente. Hay una pandemia de divorcios y, sobre todo, hay una pandemia de niños que no ven a sus mamás o a sus papás porque uno de los papás se los llevó. Y está pasando por todas partes. ¿Y sabes qué pasa? Que creen aparte que les están haciendo un bien y no, no es cierto. No, 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 no. no, no, no. Los están, los están privando de algo que ellos necesitan destruyendo tú no le puedes quitar a claro, un niño su derecho no, a la identidad. No, 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 está gruesísimo pero bueno está pasando por todos lados no sabes cuánta gente está hay una, hay, incluso hay una manifestación en Ciudad de México al respecto porque la parte judicial está lentísima con sí eso. claro bueno y entonces de qué es el programa Israel ¿por qué será? digo el programa por qué por los abogados primero te divorcian luego te arreglan económicamente y luego ven los niños uh -huh. los abogados les encanta armar bronca para cobrar y las soluciones bueno, mucho pero más fáciles pero esto es bien sencillo de comprender cómo puedes hacerle, no, para mí. no no digo pero cómo puedes hacerle daño a una persona con la cual estás has enojado te tienes que agarrar de algo y cuando no, te, y cuando, cuando no es económicamente y tú si no te hacen daño hijos? a ti ¿nomás le ah, hacen no, daño claro. al niño o a la niña no es que yo creo que el daño es mutuo ¿no? yo creo no que le hace haces tanto a... daño al, es que... al hijo como a, a la persona que se los has privado no lo en mi ver. caso no en mi caso yo no. decidí completamente no ser la ballena de Brendan Fraser. Tal cual. Si algún día ese niño regresa, voy a estar chingón. Claro. Para él. No voy a estar a medias, cabrón. <laughs> madre, o sea, ni madres, Ni madres, güey. Yo es no voy a estar a medias, ni voy a estar enojado, ni voy a estar de malas. Voy a estar como me dejó. Divertido, poca madre, a toda madre. Y que, 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 que sea así, Porque si no, ¿para qué? O sea, no, 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 no. A mí, a mí no me hacen ese daño. Se lo hacen a los niños. A mí me pueden mandar una depresión. Pero yo, yo, yo sé separar mi relación de pareja de la relación con un Que debe de ser niño? Así, ¿no? Eso Es muy diferente. Entonces, de la de pareja pero, me pero recupero. Creo... Y la otra, pues es un tema que hay que ver. Pero, pero, pero mi amor no termina ni desaparece, ni mucho menos. Pero tampoco voy a permitirle a nadie, absolutamente a nadie, que me joda la vida. Pero te digo es algo, o sea, no creo, yo no creo que, que bueno, sí le hacen daño a los hijos, pero como, pero yo creo que es muy fácil de distraer a un hijo, ¿sabes? Porque no tienen la madurez de entender. Entonces yo creo que pues un hijo que, podrá sufrir es, un tiempo y se acostumbra y después es un error. Y es un error. Los y Después yo, yo creo que se olvida y yo yo creo después. Yo soy hijo de una maestra normalista que dedicó su vida entera a los jardines de niños de, por la SEP uh -huh. en su periplo de 40 o 45 años en la SEP fue de todo. Maestra, inspectora, directora, todo. ¿Okay? Y trabajó con muchos niños. No. Son increíblemente inteligentes. Se dan cuenta de todo. Ah, sí. no, son no los puedes los... Y no los estás engañando. <laughs> Por más que les vendas una historia, no es cierto. Y te va a costar sangre en el futuro con tu propio hijo cuando se entere que le mentiste. Eso va a pasar cuando lo haces. No van a acabar sí. bien, no pueden acabar bien, no hay manera de que eso acabe bien. El hijo se va a dar cuenta de todo. Hagas lo que hagas, tarde o temprano, sí, va a ser sí. como, oye, espérame, ¿qué pasó aquí? Y eso es algo que deberíamos detener porque estamos creando nuevas generaciones de personas más dañadas que nosotros. Sí. Entonces, sí es un tema, pero ¿por qué seguimos hablando de esto? <laughs> Yo, yo, tú me agarras tema, y yo me voy con el sí. viaje, pero ¿qué me ibas a preguntar? ¿De qué era el programa? ¿De qué era el programa? No, 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 están está en su departamento. Y la realidad de este programa es venir a platicar de yo todo y de nada. He venir a platicar de... de, ¿de dónde? Yo No te puedo decir lo que yo he hecho en un departamento. No, no, Son unas fiestotas muy buenas. No, la Ricky, es... Luis, Ricky Luis, el cantante, un día me contó que iba a ser una fiesta de todo un fin de semana. Y fueron al Tinaco. Uh -huh. Vaciaron el agua. Y lo llenaron de Cuba. Se le vaciaron ron, oh, no. y ron y luego le echaron Coca-Cola. Todo el fin de semana, la llave que abrieras salía a Cuba. Si ah, abría la regadera, era Cuba, Cuba. No mames. Ricky Luis. <laughs> Esas o son que nuestras. Tomar y no. no, pues donde la hay... llave que fuera sh, salía a Cuba. Es como en Jamaica, que sale sí, agua de Jamaica, sí. ¿no? <laughs> okay. no, no sabía pero <laughs> bueno y entonces qué era la pregunta la pregunta ¿Qué? es Estoy no 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 a ver eh, lo importante es digo que todos los que nos están viendo conocen ciertas partes de, de, de Rafa Ramírez conocen ciertas partes de, de, de René Franco sí pero la, la realidad es es abrirnos un poquito más en tema no tanto personal y, no, y lo que no queramos platicar ¿no? pero sí que nos conozcan un poquito más y más a ustedes, de que somos que son seres humanos, ¿no? Y, y que así como los que están allá afuera viéndonos y así bueno, como yo. Mausan dice que ya no todo es... es <risa> solamente <risa> yo ya humana. no soy un ser humano. Así. Y entonces... A ver, no Rafa Ramírez quiere planeta. contar un chiste de extraterrestres. A, ver, Rafa, a ver, ya, Rafa, como que ya tiene rato que... Ahí un chiste de extraterrestres, Rafa. ¿Qué mira, vamos a poner. Esa, es como hablar de las suegras. <laughs> son de otro planeta. <laughs> no, no. No, pues mira. Yo creo que en la vida debe de haber humor, en todo. Yo así lo veo y a mí me ha funcionado. El hecho de, de tocar los temas que. o el tema ahorita que estábamos tocando, que es un tema también serio, yo lo aplico mucho. El tema de la, de la. hay un show que yo hago que se llama Mi tóxica. Y hablo precisamente de las relaciones que existen tóxicas, pero dándole el toque el toque de comedia. Lo que decía hace un momento, René, es muy cierto, hay un problema social fuerte de las separaciones, los matrimonios ya no duran. Nosotros que nos dedicamos a hacer humor, todos esos puntos, todos esos temas, los agarras para darle un toque de humor. ¿Por qué, ¿Por qué quiero aclarar este punto? Porque hay que verle también la parte bonita a lo que quizás no es tan agradable. Nosotros como comediantes buscamos siempre esa finalidad, arrancar una sonrisa y olvidarse la gente un poquito de sus problemas para que se relaje. ¿Has contentado a tu esposa que está bien enojada con un chiste? Ahorita ya no. De novio, sí. Ahorita me mata la chingada. Oh, tus pinches No, de novio, sí. De hecho, así fue como yo la conquisté. A las mujeres les gusta que las hagan reír. ¿Miento? Yo voy a contar el chiste del alguien y el gangoso. A ver. El alguien baja del platillo y encuentra al gangoso. Y el gangoso dice: ¡No, no, Soy un extraterrestre. ¿Y con qué? ¿Quién Vengo de Marte. ¿De Marte de quién? Sí. un chiste de alguien. Es una pendejada que hoy un chiste ese muchacho. Hace, hace muy, bueno, muy buena comedia, René, tiene, tiene un estilo muy particular y eso yo creo que lo ha, lo ha ayudado a, a, a catapultar en ese sentido. Yo lo he visto trabajar y de verdad es un sello muy especial y yo es lo que les he dicho siempre a los chavos que van iniciando en la comedia. Yo, yo realmente no tengo mucho, tengo apenas 16 años en la comedia, no es mucho. Y sigues aprendiendo, nunca dejas de aprender, pero siempre les he dicho eso, sean originales, todo, den su sello, sean... Ustedes, René Franco tiene eso. Tiene un sello muy particular en su humor. Y, y lo comentamos en el podcast que hicimos. El, el, el público le permite hacer, hacer cierto tipo de bromas con ellos. Me permite y se lo toleran. Me de verdad. decir cosas que. De verdad me lo dijo un día Julio Reta. Te decía, me me uh -huh. dijo, güey, es que lo que tú haces solo se lo he visto a Polo Polo y a Galván. Les dices unas cosas y la gente te lo aguanta. Como sí. que ya hay una comunión de este güey es cabrón. Como esta cosa de, quiero que me insulte como a Ferca y así. <laughs> así, güey. Y, y otro que lo hace, pero que no hace estando pues Bisoño, él hace comedia de voz. Sí. Exacto. Uh -huh. Y le queda muy bien. Sí. O sea, y la gente, volvemos y, y, a lo y fíjate, mismo cuando Se lo hablamos... Fíjate, cuando Les hablamos de... Las señoras pedorrones, ¿Sí? las señoras están felices. Cuando hablamos de René Franco, la gente que lo conoce, que es todo México, no y es parte cierto. de Estados Unidos Mató. y Latinoamérica. Y ¿sí? Latinoamérica, mm. y te conoce como conductor. Te conoce mm. por el famoso programa que tuviste de de, de desde noche, ya llegué, ¿no? Mm. Y uno lo cataloga como. Es, es un conductor del <coughs> programa. ¿no? Y platicando, ahora Que estamos en la comida y todo. De, 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 tú, tú decías, soy un fontanero que. O sea, yo te decía, es un todolo. De ¿no? ese programa yo fui el productor ejecutivo. No el productor, el ejecutivo. ¿Durante cuántos años? 12. Yo firmé los contratos. Yo hice las negociaciones. Yo hice años. el tema de los presupuestos. Yo dije cómo se hacía ese programa y yo lo dirigía mientras lo hacía. En ese programa yo fui el productor ejecutivo. ¿Cuál? Porque comentaba otro yo pedo. en la comida que tuvimos que les decía: Ese, ese programa, sin yo saberlo, ¿eh? dije: es, es tuyo, es tu sello. Porque, porque fue, fue, gracias, fu fue gracias. fue eras San... tú, lo hiciste a tu gusto. Fue gracias a Mario San Román en TV Azteca y a Pati Chapoy. O sea, Pati, que es una jefaza y yo no sabes cómo la admiro, me dijo un día un día me acuerdo que yo hacía un programa matutino que se llamaba Hola México Ajá. entonces llego un jueves ahí a hacer mis cosas con Lorena abrego y de repente me llaman y, no era jueves no era miércoles me dicen el programa termina el viernes y yo no mames o sea así como los sí, sí. tele, entonces agarré, me subí las escaleras y entré a la oficina de Patty Mónica Garza siempre decía tú qué pedo eres el único periodista que no trabaja en esta producción que tiene derecho de picaporte en la oficina de Patty y es real. Yo entraba a saludar a la secretaria de Patty y me aceptaban. Entonces, de repente entraba yo y, y platicaba con Patty. Muchas veces platicaba con ella muchas cosas. Pero ese día fui, me senté y le dije, voy a te dar las gracias porque me acaban... Y estaban mi sueño Marta y, y Juan José, creo. Y, no, estaba Pedro. No, sí, no estaba. Y entonces este, me vieron. Veo a Patty, Bueno, y de repente me puse a llorar como una Magdalena en su escritorio. Cabrón. En ¿sí cuanto pasó en cuanto ah, sí. te notificaron. Sí. Pati los fines y me expuso, me dijo, bienvenido a la televisión. Y dije, no, pero si ya me corrieron, bienvenido a la televisión. Vas al radio, y yo, sí, da tu nota. Y yo, juega. Fin, y así era. Entonces, y luego cuando me fui de TV Azteca, fui a renunciar y un gran ejecutivo me dijo: el problema es que tú tienes que ser tu propio productor. Le agradecí, lo abracé y de todas formas me fui. Porque me tenía que ir en ese momento. Yo no sabía que era Televisa. A mí Televisa me invitaron a La Oreja. Y luego me, me invitaron dos veces a Big Brother. La primera vez que me invitaron a Big Brother yo no quise ir. Me regresé a la Academia 3. Ah, no quise sí ir. Cuando dijiste, tronó la, el recreo de la Academia 3, porque ya le habían metido demasiada mano y yo ya no era el que lo manejaba, me salía y dije, ya me voy. Y me fui. Entonces me hablaron para hacer La Oreja. Y dije, no, pues mañana voy a Tokio. Me habló Alexis y me dijo: ¿Y qué tal? Pasado mañana, ¿qué tal mañana? Bueno, me aparecí en la oreja y se armó un desmadre. Y pues nunca pensé estar en la oreja. Nunca. A mí me ofrecieron hacer con todo. Ah, sí. Un programa sí, que sí. hacía Fabián Lavalle. Y yo sí le dije a Alexis: No, no, es mi tacita de té. Pepe Bastón quería que yo estuviera en los programas, pero yo no. No son para mí. No son para mí. Entonces, este. Eh, aunque lo sea. ¿eh? Entonces, este. Eso pasó. Eso pasó y me fui. Y me volvió a hablar Pedro Torres y me dijo, queremos que estés en Big Brother Vida y dije, Pues sí, pero quiero un programa. Y me pues, dice, pues eso tiene que ver con Pepe. Entonces me llevaron con Pepe y me dice, Pepe, ¿qué pasó? ¿Vas a entrar? Le digo, me tienes que dar un programa. ¿Y cuál es el problema del programa? Que no lo puede tocar nadie. Nadie. Tú sí, pero me tienes que decir tú. Nadie más. Los ejecutivos no le van a hacer caso a nadie, güey. A nadie. De todo lo que había aprendido, de lo que pasa cuando no haces eso, me di cuenta sí. que eso... Y luego cuando me dijo en dónde, yo dije... Si quieres, el 2 los domingos después de la jugada me dijeron no, dije, y el cable. ¿Y por qué el que nadie pide el cable? El cable tenía 16% de penetración. Yo dije, eso va a crecer, eso tiene que crecer. Creció a 52%. Y el programa se vio muchísimo. Pero la, la manera en la que fue hecho fue con un control editorial absoluto. Absoluto de mi parte y una producción completa de mi parte. Yo producía, yo, yo, yo recibí un dinero y yo le pagaba a mi director de cámaras, a mi jefa de invitados, a mi productor asociado, todos trabajaban para mí. No, para la empresa. Entonces o sea que te dan el programa con la condición de que entras a Big Brother. Sí. ¿Oye? Sí. Y cuando me dieron a Manu, la mano, la mano la dije, me van a meter a Big Brother. Y me metieron a Big Brother. Y me lo eché y, hasta la final, ¿eh? De hecho, es, creo que el cuarto, ¿no? Cuarto lugar. O sea, ¿cuántos, ¿cuántas semanas te aventas ahí dentro de Big Brother? No mames, como. Era largo, porque en ese entonces fueron 21 personas. Querían sí, competir sí. a huevo contra la Academia 3. Y sí le bajaron, ¿eh? La Cavia 3 acabó como veintitantos, porque sí. era una mamada la gran 28 puntos. Sí. Y este big Brother tuvo como 14, 15. O sea, sí, sí, porque metieron a todo Dios allá adentro. Sí, sí. Estábamos allá adentro. Es estaba cuando estuvo Galilea, ¿no? No. O quién se le no, te tocó mi big brother era el inspector, Sasha, Raúl Araiza, Juan Osorio, Matador Hernández, este, Sabrina Sabroc, eh, Rafita Valderrama. Ah, ah Rafita estaba. Raquel Vigorra, ah, Alejandra Ábalos. Emil Pavón, Israel Haitovich, ¿Mm? y de ahí todos salimos con chamba, todos, no hubo uno que no saliera chingón de ahí, pero bueno, tal vez sí, no, no quiero mencionar, pero, pero entonces este, una gran experiencia, porque yo mí me lo agarré cumbaya, y al final ya no me quería ir, me sentía en un campamento, y esos eran <laughs> mis amigos, te juro güey, yo no me quería ir. O sea que llega un momento que, que lo disfrutas, pues, yo no sé. más al inicio como que, yo como, porque yo, yo digo Rafa que qué complicado de ser estar incomunicado ¿no? incomunicado y, 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 y el, ver tener, las mismas personas el tener y... El, exacto la relación con las mismas personas ah, yo sí. los quiero y aunque no quieras aunque no quieras estar mal con las personas llega un momento en que hay tanta la confianza verme es que con es que, es que yo es que yo yo aplico yo yo. que son las Interrelaciones se que... muchos campamentos en mi vida entonces al entrar a mí lo que más me gustó es que esas personas a diferencia de los VIP <coughs> <coughs> saben tropear, saben lavar su ropa, saben lavar los baños, son gente que se hizo a sí misma. Sí. Entonces todos sabíamos hacer cosas eso sí me llamaba mucho la atención de los famosos. Es gente que se ha hecho a sí misma y luego metían puros fresas que no sabían ni cocinar un huevo. Sí. sí. Y entonces ¿quién, ¿quién se llevó a la, la casa de los famosos cuando estabas? La casa Wendy. A la no, mía, no, Vibro. No, la Vibro, vi, la vi, vi, Sasha. <risa> Sasha. <risa> Sasha Sokol. Lindísima persona. No, y si sales, y sales así como que... Yo salí feliz. Yo me entregué a la terapia, lloré, 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 y me terapié, y luego era gestalt y conductismo, y dije, chingues, man, ya a ver que me vean todo, y cuando salí, salí así. <ríe> <ríe> todo tranquilo, me valía madre lo que dijeron. Así, Ay, sí, güey. En día a día yo llevo 14 años. Yo duré dos años en noches de humor. Cuando, cuando entro al programa a concursar. Gano el primer lugar, me voy a México con Jorge Ortiz de, Pinedo, de, de Jorge Ortiz de Pinedo a Fábrica de Risas. Regreso a Guadalajara y me invitan a ser parte del elenco de Noches de Humor con Omar Alonso, mi padrino, que le mando saludos. Yo tenía participaciones de comedia, pero yo, yo iba iniciando. Entonces le empieza a agradar el público y me hacen parte del elenco. De ahí me invitan al programa de día a día con participaciones de comedia. Que éramos cinco comediantes y cada uno iba un día a la semana. Con participaciones pequeñas de tres, cuatro minutos. Empiezan a faltar los compañeros de comedia y me empiezan a invitar más a día a día. Llegó un momento en que, en que me quedo toda la semana. Y dije: Yo no puedo estar juntando nada más chistes, se me va a acabar el material. ¿Qué hago? Empecé a hacer personajes. Y en total hice ocho personajes que era lo que yo hacía en día a día. De hecho, Tu, después, par, tu partner era el pollo, ¿no? Con él hacía un, 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 sketch, un sketch. Y Con ¿no? Carlos hacía otro sketch. Uh -huh. Y después, después, este, en una ocasión faltó un, un conductor y me dijeron, vas a entrar a hacer una entrevista. Le dije, es que yo no sé hacer entrevistas. Como tú, como Rafa. Así como estamos haciéndolo ahorita, sí. Que te, que te dijo René, pues así, platícanos en tu DEPA. Así lo hice. Obvio. Pues no, no había experiencia, no, pero fui, fui Rafa, ¿sí me entiendes. Oiga, ¿y usted así? Platíqueme y esto, o sea, les gustó y me dijeron: queremos que te quedes ya en el programa. Me invita Luján al programa del mediodía que tenía Luján en vivo a hacer comedia. Entonces iba día a día y con Luján, y de repente a Noches de Humor. Después sale Omar Alonso de Noches de Humor, entra a buscar el espectáculo. Yo sigo participando como invitado nada más como los comediantes en la noche, sigo en día a día y ya no iba con Luján, con Luján duré nada más como nueve meses. Y en Noches de Humor continúo como invitado, en día a día ya me quedo como conductor y me quedo este, con los personajes de comedia. Duro como unos... Siete, ocho meses sin ir a, a Noches de Humor, después se enferma a buscar el espectáculo, me invitan a cubrirlo, duré un año cubriéndolo como conductor. ¿Y qué te dice todo eso? Y luego ya me. me... ¿Qué te dice todo eso? Yo he aprendido mucho. ¿Qué te dice? ¿Qué me dice? Si no fueras tú, ¿qué te diría? ¿Cómo? ¿Qué te diría todo eso? Si no fueras tú. ¿Qué me diría? Que tienes talento. Gracias. Ah, no, güey, es que ¿Qué? no te buscan no. a lo pendejo, o sea, y no si no te están buscando bien. es porque te ven y dices, jala este. no, O sea, es pues como en sí, la escuela, claro. se nota más el que pasa a dar la lección. Sí. Y cuando te notas, si la gente, si te abro es por el interés de ellos, están interesados, sí. les interesas. Ve con eso. eso o Así sea, es yo verdad. ya tengo un talento y por lo visto lo demostré, ok, lo voy a seguir intentando. No me voy a ir a la locura de soy el más chingón, sí, pero claro. sí... Tengo un talento, si no, ¿para qué me están llamando? Oye, René, yo quisiera uh -huh. que le dieras un consejo aquí a mi amigo Rafa, ahora ah. que lo van a correr de Televisa. ¿Qué le dirías? <laughs> ah, ¿no sabías? No, sí. ya me habían dicho <laughs> que para eso me invitaste, creo, que, 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 creo que, que, que me revé. ibas a dar la noticia. Quieres, <laughs> ¿Qué quieres saber de eso? Ay, wey, otra vez. ¿Te sigues, yo ¿Cuántos creo que... años más te sigues viendo ahí, Rafa? A ver. <laughs> Fíjate que lo, lo, nunca lo he comentado, va a ser la primera vez que lo comento, pero coincido con lo que decía René, hay ciclos. Llega un momento donde tú te debes de dar cuenta que ya no hay más y que si te quedas en lugar de, de ayudarte o a tener un crecimiento o más oportunidades, te vas a afectar. Entonces, yo creo que no, yo no, yo no creo durar mucho tiempo más. ¿Más en, diario? En, voy diario. ¿Qué segmento de horas ocupas? ¿Son dos horas de programa? No. Ah, ¿Yo ocupo? En llegar ahí, prepararte, ah, ponerte, sí, ¿no? hacerlo y salir. ¿Qué, por, ¿Qué porcentaje de horas? Desde que haces de tu casa, llegas y ¿Qué? desde que. Cinco horas. Diarias. Bueno. Muy productivas si no trabajas ahí. Oh. Ok. Entonces. Y no, el, problema, que... el problema de tus cinco horas allá uh -huh. es que dependen de un tiempo cerrado. Así es. En cambio, tus cinco horas. Todo es muy sencillo. Aplicas la checklist. En lugar de hacer objetivos o ideas, haces tareas. Pero súper específicas. O sea, lo que tú quieres hacer lo divides en muchas tareas. Uh -huh. Y luego las acomodas. Es muy obvio que una va antes de la otra. Muy obvio. Entonces tú puedes tomar un programa en el que pongas esta hago primero, esta después, este lunes, este el martes, pero todo en el orden de la ruta crítica. Claro. Y lo que no está en ruta crítica, lo pones en otras áreas donde admite. Pero no pones cosas, o ¿eh? no empiezas a trabajar antes, porque entonces te rompes la ruta crítica. Exacto. Después de eso, este haces ese, ese, ese conteo, ya entrada ahí vas una enorme ventaja, y después le aplicas la filosofía del justo a tiempo. Tú no quieres ser inventario. No quieres llegar antes con las cosas. Quieres llegar con las cosas correctas en el momento exacto. <coughs> y el chiste es nunca retrabajar. Todo bien hecho a la primera. Porque tienes que respetar tu hueva y la de los demás. Sí. Retrabajar te cuesta mucho más que trabajar. Entonces, ¿no te has dado cuenta? Ok, entonces trabaja bien. Y luego aplícale los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Sé impecable con tus palabras. ¿Me lo puedo entregar para mañana? No. Pero lo necesito para mañana. ¿Ok? ¿No me lo puedo entregar? No. ¿Voy a ir a buscar a otra persona? Pues si se lo hacen, vaya. Tú tienes que saber lo que puedes y lo que no. Pero sí, sí si, si te lo entrego y no lo entregas. Conmigo Exacto. no vuelves a trabajar nunca. No vuelves a trabajar. No. no vuelves a trabajar. Lo siento. Porque te estás montando en mi tiempo. Yo llego y te confío. Y digo, ok, lo vas a hacer, reviso claro. tu trabajo, está bien. Pero si ahora empiezas a hacer porquerías con tu trabajo, uh -huh. tengo que quitarte y ponerme a hacer las cosas para que fluya mi, mi tiempo. Es el tiempo. Dos, no te tomes nada personal. El trabajo, hay muchos problemas. Pero son los problemas del trabajo, no son los problemas. Eso me lo dijo uh -huh. Miguel Ruiz. Espérate. Es real. No hagas suposiciones. A ver, güey, chingate eso. No hagas suposiciones. Con esa sola tu vida sería muchísimo más feliz. Creo. No hagas suposiciones. Es que seguro cuando llegue va a estar ahí porque. Es, no hagas suposiciones. No es broma. Es no, cabrón. Oye, ¿y tienes esto? Sí, ¿y el proveedor qué te dice tal cosa? ¿Estás seguro? Sí, porque yo siempre he visto bien a ese proveedor. Ok, vas de regreso. O me traes exactamente que así va a ser, o no me funciones. Pero eres un cabrón. No. Solamente te estoy diciendo que no tienes la información completa y yo no puedo arrancar la tarea hasta que no la tengas porque no la voy a retrabajar. Así es que prefiero soplarme tu retrabajo ahorita a echarme tu retrabajo en mi sistema. Es que no, pues, pues no me des el servicio. Eres un. Bueno, no me lo des. Voy directo al proveedor. Oiga, acabo de correr este cabrón. ¿En cuánto tiempo se lo puedo No, pues no le dije. ¿En cuánto tiempo? En dos semanas. Uta. ¿Tengo otro proveedor cerca? ¿Igual de bueno? ¿No lo tengo? ¿Me voy a chupar las dos semanas? Ok, Entonces, le hablo a mis clientes. Digo, te lo puedo entregar en dos semanas. Pues no me interesas como. Ok, pero te dije la verdad. Lo deja así. Y vuelven. Porque se fueron a buscar otro güey que les dijo que sí. Y no era. Y no Entonces era. perdieron no solo el tiempo, sino perdieron seis veces. Uh -huh. Y un chingo de dinero. Y la última es, haz siempre lo máximo que puedas. Lo cual incluye esa. Cuando ya no puedes, no lo hagas. Y ese es mi sistema de trabajo. Me gusta. No es en serio. Oye, Me sí. gusta. Ahora ahí va mi consejo. Rafael uno más de los grandes que tiene experiencia no ¿por qué te lo preguntaba el tema de no sé si hayas llegado al, al tope de, de donde estás hoy en día de decir de a tope de decir el puesto que yo hago que yo, que yo hago en mi programa uh -huh. es o estoy aspirando a ser de a mañana a ser el sabes sí 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 entonces yo creo que estamos en una una de las cosas que yo creo que es no sabemos de qué estamos hechos hasta que realmente nos tiran la vaca que eso fue lo que me pasó. Entonces, yo decía, dale un consejo a Rafa, porque lo van a correr. Pero no porque te vayan a correr, <laughs> pero porque, pues, ¿cuántos años más ahí, no? Digo, yo creo que lo que has logrado hasta ahorita, siento yo que es como que te ha servido y tienes una estabilidad, estás en Televisa. Pero creo yo que para ver realmente al Rafa, al verdadero Rafa, que lo podamos ver el día de mañana, tienes que tirar la vaca. Y tirar la vaca sería ya no dependas de Televisa, es, sí. ahora voy yo, ¿sabes? De hecho, fíjate que, que el proyecto que tengo del podcast, lo de, lo de la programación de los compañeros comediantes, de ver de mis, mis, mis shows, porque mi, mi fuerte, mi ingreso fuerte son mis shows. Obvio, yo siempre voy a estar agradecido con la televisora porque me abrió las puertas, me dio la oportunidad, me dio mucha proyección y eso me ayudó a poder cobrar bien un show, a tener trabajo, a darme a conocer, pero eh, coincido con lo que decía René, hay ciclos. Entonces, yo creo que va a llegar el día y, y, y uno sabe hasta dónde es, ya, ya, hasta aquí ya no, no me funciona a mí por el trabajo que yo realizo. Por ejemplo, en, en día a día ya no, hay, ya no hay comedia, ya no hay invitados musicales, ya se, se ha vuelto mm. más, eh, más informativo. Entonces, a mí como comediante, no me funciona. Por eso es que empecé a hacerle otras cosas. Y obviamente, Oye, si ¿sí ¿sí sabes que te van a ofrecer cuando te salgas de ahí, de los otros programas matutinos, si ¿sí sabes ah, sí. o no sabes. Sí, 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 creo. ¿Es lo que quieres hacer? No. Ah. No, No, creo que no... No, no, no lo haría. No lo haría porque... ¿Has tenido ofertas? Sí, de claro. De hecho, me buscaron de, de Quiero TV. Me buscaron de Quiero TV, me han ofrecido en TV Azteca. Cuando inició ahora que, que tiene poco multimedios, también me, me buscaron con la intención de hacer un programa de comedia, que ya no hay acá ahorita en Televisa. Yo sí, si, si en Televisa regresara el programa de comedia, es el, que es el fuerte, que es el que a mí me, me catapultó, sí, sí me quedaría ahí. Pero si no, yo, los veo un poco yo creo a ustedes, que más adelante. Te veo ahí como el volveré a amar, me voy a ir de Televisa y es un, es un trabajo, amigo. Sí. Nunca te vas ni nunca te quedas. Así es. Tú no. vas y luego no vas. Y ahora ya no hay ni exclusividad. Sí, ya, ya, ya. Ya y, te puedes ir a uno a y sea, al otro y la chingada. no. No, no, no. Es ahorita, otra yo creo que cosa. el abanico deportivo eh, ha crecido. En eso, Oye, yo, yo, yo hago La Casa de los Famosos, prendo Imagen TV, está Raquel Vigorra y la chingada. Y, luego vea, y Jordi está haciendo en, en Imagen TV un programa de concursos si y siguen en Unicable. Yo así de... Lo hubiera aprovechado si hiciera televisión ahorita. Yo... Televisión solo quiero hacer algo que esté muy chingón, si no, no quiero. Este, aunque no tenga lana, fíjate qué cabrón. Prefiero pelearme <laughs> con el dinero a hacer algo en televisión que no quiera. Sí, tiene, tienes algo donde, donde fluya, ¿no? Pero Como... sí te puedo decir esto. Televisa y Grupo Fórmula en particular, Grupo Fórmula me, me encanta. Eh, he trabajado para MBS, para Azteca, para El 11, <laughs> y tú también, entonces... Los cambios se toman como vienen, y si ya no te sientes uh -huh. bien, pues es bueno que vayas diciendo: Oye, voy a ponerle fecha. Exacto. Porque entonces ya sabes cuándo vas. Y aprovechas hacer mucha promoción para ti. En lo que te vas. Es muy importante que salgas en los diarios, que la gente te entreviste, que la gente haga esas cosas. Eso es bueno. Ya me debe una lana. Sí. <laughs> bueno, sí, oye, preparar oye. y decir: ¿sabes qué? Gracias es que va a llegar y lo que sigue va a llegar lo decidas tú o no lo decidas tú sí. al final se rompe, el ciclo se rompe por ti o se rompe porque así viene marcado ¿no? sí bueno para despedirnos a ti ya te dijeron este, que lo van a correr ¿verdad? Hey. es que mira no quiero una vez bromeando te, te lo juro por Dios una vez bromeando con un amigo <coughs> te lo juro y bromeando de que oye pues te van a correr bien, bien. y ya me y le asustarlo. pasó a la semana lo corrieron ¿no? a pesar de que yo le dije no te creas es nomás, broma lo corrieron a la semana ¿En serio? Y, y te lo juro que se lo tomó tan personal de decir, no, boy, ya sabía. Si tú ya sabías. Y te una lo juro vez, que no sabía. A mí, me, a mí me dijeron, oye, voy a correr esta gente y te voy a ofrecer su puesto. ¿Lo aceptas? Sí. No había otra opción. y es una de mis mejores amigas. Entonces, ¿Puedo ir a tu casa? Llegué y me sentí, hola, Ceci. El lunes te van a correr. Me van a ofrecer tu puesto. Y me lo voy a quedar. Dime a quién salvo. <laughs> la cosa ah, se fue así y al día de hoy dice tú eres mi amigo cabrón qué huevos me pude preparar pude hablar con la gente y pude decirme. Pero pero te digo aparte o sea, como pero de, aparte, sabes no te... es, que, es que fuiste muy honesto no, güey. aparte es como si a mí ¿Por me, se me, me por otra persona a, claro, cabrón no me ofrecen sentido. un empleo de alguien que es también mi amigo oye sabes me lo están ofreciendo y si no me, si digo yo que no le van a decir a otro Claro y, y aparte si sí quiero no, sí. ya no había, ya no había solución en ese o momento. Sea, ya era. era una manera de ayudar a rescatar cosas que sí estaban buenas dentro del sistema uh -huh. y además también era una manera de avisarle a mi amiga que le iban a correr. Sí. <laughs> o sea, sí, sí. pero se lo tenía que avisar yo, no, claro. no puede ser otra persona. Tanto me enteré, que yo, fui, yo más bien, este, y nos queremos muchísimo. Me gustaría nosotros. yo decir gracias a que me dijeran gracias y yo creo que uno se da cuenta cuando, cuando, cuando debes de irte. También pues decimos, mañana voy a hablar casi. con el productor y dile, oye, creo que es importante que pongamos una fecha para que yo termine la... Con eso ya estás. Ahora, si eso llegara a pasar mañana, no es personal. No sabía ¿Eh? ¿eh? lo aclaramos. Yo no sabía Rafa. De hecho, René vino a eso. Oye, chicos, Mira, para, para finalizar, para finalizar este, está buenísima la plática y todo. Digo, aquí nos ven que tenemos una hora y media platicando, pero realmente tenemos todo el día platicando. Creímos que, que eran 40 minutos y a gusto Llevan como que hora y llaba, media, claro. Tengo ya casi llevaban las dos. Ya se llama. entonces. Sí. Para finalizar, eh, Rafa, me gustaría que nos platicaras cómo te ves en cinco años. ¿Qué te ves haciendo? O sea, en cinco años... En, en ¿Qué esperamos años, de Rafa Ramírez en cinco años? Yo me veo con giras ya en Estados Unidos porque ya, ya la misma oficina que, que maneja otros compañeros comediantes ya me hizo un ofrecimiento y, y ese es uno de los motivos por los cuales precisamente yo tengo ya pensado hacer otras cosas que, que es directamente relacionado a lo fuerte que es la comedia y, y haciendo, haciendo redes sociales. Me gusta mucho lo, lo que estoy haciendo de, del podcast. Si pudiera hacer algún proyecto, creo que practicamos en, en la comida. Este, de un programa como lo tenemos pensado creo que sería muy bueno pero pero sí me veo haciendo este, sobre todo mucho trabajo de giras de comedia nacional y, y en Estados fascina, Unidos pero... René eh. antes de que te me duermas ¿Qué? digo yo te podía preguntar que en cinco años cómo te ves ya sé que me vas a contestar pensionado pero a ver antes de que te nos pensiones por ahí está el proyecto de hacer el Late Night Talk Show en Estados Unidos. En ah, eso está interesante. Pero hay más proyectos. Ahora, no me veo exactamente, pero sí sé a qué me quiero dedicar. Todavía podría ser televisión. Un Late Night Talk Show bien hecho, con política, a las 11.35 uh. en Estados Unidos, el conductor puede tener 65, 66, 67 y lo hace. Es un, es un viejo loco. Está viejo loqueando. Todos se han salido a los 70. Sí. Una cosa que dices, neta. Pero qué sigue después de eso, si es que yo llegara a hacer eso. Ah, yo voy a dedicar mi vida a la música y voy, si Dios me presta vida y salud, a revolucionar el cine. Ahí está. Y piensa en mí, ¿no? En, no sé. dame Eso la, voy a hacer. Voy a dedicarme. Ya estoy dedicándome a la música. Ahorita ya he tenido el privilegio de haber sido invitado por grandes compositores a, a componer sí. con ellos. He encontrado que es la mayor felicidad de trabajo que he encontrado en mi vida. No hay mayor felicidad que dedicarme a la música y quiero dedicarme a eso con el tiempo. Ya me estoy dedicando, pero todavía no. Y, este, y es lo que más felicidad me, me puede provocar de ver la música: ¿Qué tal? arreglos, producción, composición, letras. Me eché cinco comedias musicales traducidas. una <coughs> entrevisto a los compositores y de lo que me van contestando. Armo letras y se vuelven unas locuras maravillosas. Sí, claro. o sea, tengo un hit para Regional Mexicano que dices, neta. Está esperando su momento. Y eso quiero hacer, música. Y Ahí está. si me prestan vida y salud, voy a revolucionar el cine. El lenguaje cinematográfico es profundamente aburrido. Cuando no decir que es una mierda, especialmente las comedietas mexicanas. Están hechas con las metanalgas y hasta Martin Scorsese me da una hueva espantosa. El cine cambió su velocidad y no ¿Sí? se han dado cuenta. Una historia contada en los 40 tú ves una película de los 40 y es larguísima. Se fue recortando, falta otro recorte muy serio y si Dios me presta vida y salud pienso hacer al menos una que digan, ay güey nunca habíamos visto eso. Ya veremos. Lo otro es la música y la tele. Puede ser, no sé. Mientras tanto, escúchenme en Grupo Fórmula, aquí en el 1230 de AM en Guadalajara, a través del Grupo Formula, de Grupo Fórmula de once y media a una, la taquilla o en el podcast. Y les agradezco mucho. Mi Twitter es René Franco y mi correo es renefranco arroba yahoo.com por si alguien me quiere saludar. Listo, Eso. algo más. Pues bueno, Mira, sí. mejor así, quita el correo. Mi Twitter es Franco arroba Franco y ahí me pueden encontrar. René, gracias muchísimas gracias. gracias. Gracias por ser mis padrinos. Gracias, mi querido, por ser Hermanos, mis padrinos, chido. En, Me quedo, este primer, Israel, en este primer programa del ustedes. Departamento de los Famosos. Al contrario. De mil programas que vienen y probablemente lo hagamos juntos y, y habrá más famosos y más artistas, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Gracias. Nos despedimos. buenas noches a todos. Y Éxito, mi querido Israel se te quiere. Gracias, gracias. Mira, aquí ah, vives y no pagas renta. <ríe> ah, <ríe> Ay, Eso también lindo. para ti. Yo soy la. <laughs>